Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a la campanita. Bueno, un nuevo siniestro vial ocurrió en este caso a 51 kilómetros de San Antonio, rumbo aquí a la capital provincial. Se trata de dos personas, una mayor y una menor. Una abuela que viajaba con su nieta de 11 años, se le cruzó un zorro cuando venía viajando por la ruta nacional número 3 y lamentablemente el vehículo quedó en estas condiciones. Por suerte, ambas mujeres, la abuela y su nieta, no sufrieron heridas de consideración, pero el auto quedó, como muestran claramente las imágenes, realmente destruido. Este es un alerta, más que todo, para muchos de los que circulan por nuestras rutas, esencialmente entre Viedma y Las Grutas, o entre Viedma General Conesa, o algunas ciudades más alejadas todavía dentro de esa zona, por la ruta 3 o por la ruta 251. Otros también en la ruta que va el camino al Meridiano. Hay muchos animales sueltos en la ruta, de todo tipo. Hay zorros, hay liebres, hay vizcachas, hay más peligrosos aún los chanchos jabalí, que pueden ocasionar lamentablemente un siniestro vial como tantos han ocurrido en los últimos tiempos. En este caso, repito, fue un zorro entre San Antonio, 51 kilómetros de San Antonio, con destino a Viedma. Lamentablemente el auto quedó en estas condiciones y por suerte tenemos que decir que las dos mujeres que viajaban en el vehículo no han tenido lesiones importantes, que eso es lo más importante, lo más trascendente, lo que vale la pena destacar. Pero, habida cuenta de esta gran cantidad de siniestros viales que se han dado en los últimos meses, es válido recordar, recomendar que se transite por toda esa zona con extremada precaución, esencialmente, repito, por la gran cantidad de animales sueltos que uno puede encontrar en esos lugares, como es el camino hacia la ruta hacia General Conesa, la ruta hacia Las Grutas. En varios puntos de nuestra región hay muchos animales sueltos y ocasionan realmente problemas importantes a los automovilistas que transitan por ese lugar. En este caso, fue una desgracia con suerte, insisto en esto, porque las dos mujeres que viajaban no tuvieron lesiones de consideración. El vehículo quedó en estas condiciones, como claramente muestran las imágenes.